¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de Roy Lenis. Hoy les hablaremos sobre por qué uso y tomo el agua de mar. Este es mi vaso con el que tomo agua de mar. Este vaso le agrego 3/4 partes de agua dulce y la última parte de agua de mar. Aquí reposa mi agua de mar. Es un frasco de vidrio con tapa, con agua de mar pura que traigo de mis viajes cuando voy a la playa, y lo relleno. Aquí está, con agua de mar. Repito, 3/4 partes de un vaso de 8 onzas y una parte de agua de mar. 3/4 partes de agua dulce y una parte de agua de mar. No sabe nada mal, al contrario, me gusta. Como que me equilibra. Pero ¿por qué uso agua de mar? Uso agua de mar después de hacer muchos estudios durante muchos años y por consejo de algunos amigos de España, porque acá en América pues la gente no acostumbra todavía este hábito de salud. Entonces, entre mis temores hace 6 años atrás estaba en que el agua de mar está muy contaminada, pero me he puesto a estudiar las razones por las cuales algunos expertos nos explican que el agua de mar no puede contaminarse con las bacterias y patógenos de la tierra, y eso se debe al proceso de ósmosis. Me puse a estudiar sobre ese proceso. Es un proceso un tanto complicado, pero si lo estudiamos bien con detenimiento en diferentes libros, nos podemos dar cuenta en qué consiste. No se los voy a explicar en el video porque se va a alargar demasiado, así que les dejo la tarea. Pero cuando lo pude comprender, me animé a tomar agua de mar. Así que ahora sí creo que el agua de mar no puede contaminarse. Personalmente yo voy a la playa en mis paseos, llego hasta donde el mar me llega, hasta aquí, porque yo sé nadar. No le tengo temor a entrar un poco más hondo. Recojo el agua de mar en un frasco grande de 5 litros, tapado de vidrio, y me lo traigo para la casa. Cuando llega acá, realmente está que ni siquiera lo he tenido que filtrar porque no lo encuentro, pero ni siquiera arena en el fondo. El mar donde voy realmente está bastante limpio. No he tenido que filtrar el agua de mar. Y beneficios que yo busco, hay cientos de miles de beneficios. Los que yo busco, equilibrar el pH de mi sangre, de mi organismo. Acordémonos que un pH ácido puede ser caldo de cultivo para células cancerosas. Fortalecer el sistema inmunológico. También remineralizarme. Un organismo remineralizado es un organismo que no va a sufrir de artrosis, de artritis, de osteopenia, de osteoporosis. Así que como tiene todos los minerales de la tabla periódica, pues eso es lo que yo ando buscando. Fortalecer el sistema inmunológico, remineralizarme, equilibrar el pH de mi sangre, que no esté demasiado ácido por los alimentos, que no todos podemos conseguir la alimentación perfectamente balanceada. Por otro lado, para uso externo, yo lo coloco en un atomizador y lo agrego a mi rostro. Me gusta, ahora que los días que estoy más en la casa, que no tengo que salir, llenar mi rostro y mi cuello y mi pecho de agua de mar. Realmente es muy hidratante, previene las arrugas, tiene esa grasa saludable que a mucha gente le molesta, pero que necesita la piel para mantenerse sana e hidratada. Además de que te purifica y te mata
virus, hongos y bacterias y todo lo demás. También en los ojos, para quitar las rojeces del ojo o el ardor de los ojos o el picor de los ojos. En mi caso funciona muy bien para eso. Pues yo no tengo ninguna enfermedad declarada, ¿verdad? Yo no tengo glaucoma ni infecciones específicas. Pero por irritación, no sé, por la edad, por la lectura excesiva, por lo que sea, ponerme agua de mar en los ojos realmente me alivia bastante. Generalmente, esos son los usos que yo le he dado para mi piel, para mis ojos, para buscar esas alternativas a mi salud. Pero si usted pone a investigar, hay muchísimos usos del agua de mar, muchísimos beneficios que realmente yo recomendaría que usted tomara así. De un vaso, usted lo divide en cuatro partes. Yo uso un vaso de 8 onzas. Lo divide en cuatro partes, tres partes de agua dulce y una parte de agua de mar. Esto lo hago tres veces al día, si me es posible estar en la casa. Si estoy todo el día por fuera, bueno, ese día no lo puedo hacer. Y atomizarme con agua de mar la piel, el rostro, el cuello. Hay muchos beneficios más. Yo compré un libro por internet sobre los beneficios del agua de mar en Amazon. Ustedes saben que yo todo lo compro por Amazon. Y realmente pues quedé muy convencida. Y me ha gustado esta práctica. Previene, ya le digo, dolores musculares, de huesos. Es muy recomendable. Me han preguntado bastante qué opino sobre eso. Y realmente pues aquí va mi segundo frasco. Ya lo llevo ahí avanzado. Pienso ir al mar nuevamente en estas semanas que vienen. Les voy a documentar cuando estoy sacando mi frasco de agua de mar. Así que, bueno, esas eran mis recomendaciones. Cada uno debe tener la tarea de investigar si tomar o no tomar agua de mar. Mi experiencia, ya tengo desde el mes de abril de estar consiguiendo agua de mar, ingiriendo agua de mar. También podemos tomar baños de tina con agua de mar. Y pues sí la recomendaría. A mí me ha gustado mucho, me siento más tranquila, me siento contenta, no he sentido ningún problema con beber agua de mar. Y creo en sus beneficios. No veo que intervenga en la toma de medicamentos. Bueno, yo no tomo ningún medicamento específico para ninguna enfermedad. Pero sí tomo mis suplementos que ustedes los conocen. El aceite de onagra, las vitaminas, el astragalus. Tomo plata coloidal bastante todos los días. ¿Qué otro medicamento? Bueno, lo que yo siempre les comento, y no he visto que intervenga en forma negativa con mis medicamentos o con mis suplementos nutricionales, ni las plantas medicinales que yo uso, ni nada. Pero ya les recuerdo, yo no sufro de ninguna enfermedad crónica, no sufro de presión alta, ni diabetes, ni colesterol, ni nada de eso, así que no tomo ningún medicamento en especial. Esa es mi experiencia. Espero que les sirva de motivación para que ustedes quieran investigar sobre los beneficios, usos del agua de mar y sobre todo porque el agua de mar, a pesar de todo, sí se mantiene saludable y no contaminada. Nos vemos en la próxima edición. Comparta este video con personas que usted sabe que lo necesitan.